de hacer las siguientes reducciones en el presupuesto de gastos a partir de aquí hasta el mes de diciembre, es reducción del 50% de salarios a todos los regidores del Cabildo. Las bajas que se presenten durante el resto de la administración no serán repuestas. O sea, si alguien renuncia o es dado de baja, no lo vamos a restituir. Solamente la reducción del 50% del Cabildo representa un ahorro de 1.519.000. La no restitución de personal calculamos que sean 250.000 pesos. Reducción del 30% en la compra de materiales en lo que va de la administración, o sea, papelería, gastos de limpieza, equipos menores, calculamos una economía de 309. Reducción del 40% del combustible, va precisamente destinado a las áreas que más consumen combustible, que es limpia pública, servicios generales, protección civil y seguridad pública. Vamos a tener un ahorro de 1.100.000 pesos. Reducción del 40% en pago de asesorías legales, 389.000 pesos de ahorro. Reducción del 30% de servicios de comunicación social, va para los medios, 868.000 pesos. Reducción del 30% de servicios de traslado y viáticos, que es la partida 3.700, 80.000 pesos. Reducción del 30% de gastos del orden social y cultural. Habíamos tenido muchos eventos culturales, los vamos a tener que suspender. Tendremos un ahorro aproximado de 500.000 pesos. Cancelación de servicio médico privado, salvo emergencias, vamos a tener un ahorro de 2.100.000 pesos de aquí al mes de diciembre. Todo esto nos va a permitir un ahorro de casi 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Entonces les quiero decir que nuestro cabildo el día de ayer presentó la síndico municipal, la licenciada Silvia, que está aquí presente, todos estos puntos en análisis y estudio con el tesorero, con el contralor, y por eso se tomó esta decisión dura, porque sí nos afecta. Hicimos todos los regidores y yo como presidente municipal, poner un ejemplo, lo dijo.